Kelly Olmos, que es ministra de Trabajo de la Nación. Hola Kelly, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Buenos días. Kelly, bueno, nos ayudas a interpretar un poco el renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner, o su renuncia, y bueno, cómo deja esto ese partido justicialista que se prepara para la próxima elección. Claro, yo no digo que es un renunciamiento, yo ratifico lo que ella plantea de la proscripción. Ajá. Lo había ella expuesto en diciembre y dijo que iba a haber una intervención judicial para dejarla en una posición, digamos, muy negativa hacia las posibilidades electorales del peronismo, y ahora con la experiencia de la interrupción de las elecciones de Tucumán y San Juan lo ratificó. El planteo es ir a la proscripción de Cristina y además definirlo de manera definitoria, digamos, muy cerca del proceso electoral para que el peronismo no tenga oportunidad. Entonces, bueno, ayer se puso en marcha el proceso en el Partido Justicialista, se le otorgó por unanimidad a Gilda Inclán la capacidad para definir el armado del frente y a partir de eso se incorporarán, se escribirán las distintas categorías para, claro, para las PASO. Kelly, respecto de esto de la proscripción, que es cierto, es el argumento que ya hablan de en la carta, es una puerta elegante para salir, que uno puede de alguna manera respetarle. Ojalá, pero digo, ojalá fuera eso. No lo es. Sinceramente, nosotros percibimos que acá los poderes fácticos quieren condicionar al peronismo. El gobierno de Macri no esté hoy sometido a ningún proceso, que en cambio Cristina estuviera sometida a todo tipo de proceso penal por cuestiones estrictamente políticas, como por ejemplo dólar futuro. Uh-huh. No son casualidades, sino causalidades en un proyecto de democracia muy condicionada, como la que estamos observando. Ahora, su miedo entonces es que la justicia, como poder fáctico, como vos describís, Kelly, termine impidiéndole ser candidata, y eso ella lo ve como un mal para el peronismo. Pero el mal se lo está infligiendo ella ahora cuando decide no ser candidata. Digo, los efectos prácticos, el peronismo obtiene lo mismo, la no candidatura de Cristina. No. Bueno, pero con tiempo para resolverlo. El determinante es el tiempo. En este momento, entiendo, lo que ella nos dice es: esto es el plan de nuestros adversarios, nosotros lo debemos resolver ahora, uh-huh, no como ellos plantearon, cuando ya no tengamos capacidad de reacción. Entiendo. Kelly, ¿y cómo se resuelve esto? Por la PASO. Por las PASO. Tu posición es por la PASO. ¿Eso está claro, sí, o se está discutiendo? En la PASO quiere decir, sobre la base de distintas fórmulas que se presenten, o incluso alcanzando un candidato de consenso en el proceso. Ah, bueno, entonces no tenemos nada como definición, porque pueden ser las dos cosas. No, porque todavía falta. Claro. Lo que tenemos, sí, es que está en marcha ese proceso. Que ayer ya lo pusimos en marcha, que la primera escala de ese proceso, ajá, es ver la cantidad de partidos y fuerzas políticas y sociales que podemos encolumnar en nuestro frente político, y a partir de eso se definirán las candidaturas. Algunas ya se han expresado. Sí. Por ejemplo, es el caso de Scioli y de Rossi. Y de Rossi. Kelly, ¿alguna preferencia personal? No, yo todavía no asumí ninguna. Ninguna. ¿Y la eventual candidatura de Sergio Massa, que no la das por oficializada, pero digo, hay rumores, la ves solvente en este contexto económico? Para mí es una opción que efectivamente está en la mesa, claro. Uh-huh. Kelly, muchísimas gracias, te libero, que tenés una agenda compleja hoy. No, por favor, a vos. Gracias. Un abrazo grande. Es Kelly Olmos, que es ministra de Trabajo de la Nación.